¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TCB Firmat y para una amplia zona del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, co-keeper, amigo, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Moro del Mazo? ¿Cómo anda? Un gusto, como siempre, compartir este programa de radio. De radio. Sí, porque hacemos estoy, radio, televisión. Vivo como es todo, no importa, ¿no? Era MPA. MPA, agenda abierta. La tecla, estamos todos. Tarde picante. Sí, eso por arrancar a 220. Bueno, un gusto siempre estar acá haciendo Mesa Redonda de Debate. Poniendo la lupa en la región, poniendo la lupa en quiénes son los candidatos, pero no solamente en quiénes son, sino también qué tienen para proponer, cuáles son sus ideas, cuáles son sus inquietudes. Es un tiempo clave el que estamos viviendo porque es tiempo de parar la oreja, ahí viene la cuestión con la radio, ¿no? De estar muy atentos, de poder escuchar qué es lo que están proponiendo, cuáles son las ideas. Se escuchan, Mauro, muchas consignas, se escuchan muchas frases, pero el tema es poder profundizar y saber realmente qué están viendo y qué se puede hacer realmente desde el lugar que pretenden aspirar. Porque una cosa es ser candidato a concejal, otra cosa es ser candidato a presidente comunal, otra cosa es ser candidato a intendente o a gobernador. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está la facultad de cada uno. No se puede hacer lo mismo de concejal que de gobernador. Es decir, no podés plantear, voy a tener una política de seguridad para tales cuestiones porque no es tu competencia y algunos que lo hacen. No tenés las herramientas. Bueno, y algunos que lo hacen y proponen generar un montonazo de fuentes de laburo. Podés hacer aportes del consejo, obviamente, pero generalmente el que tiene la facultad para llevar adelante medidas de ciertas características es el poder ejecutivo, ya sea municipal, provincial y el macro, el nacional. De ahí dependemos la mayoría. O sea, ¿hay alguna provincia que usted observa ahora que está con una producción a pleno o exportando por encima de la media de todo el planeta Tierra, ¿no? O sea, todas las provincias están medianamente en el marco de una coyuntura nacional que es de crisis. Que es de crisis, desempleo, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, una devaluación espantosa, aumento de la inflación. Digo, están todas más o menos igual. Entonces, nadie tiene la varita mágica como para proponer o llevar adelante proyectos que sean totalmente salvadores. Nosotros hacemos en vivo este programa los jueves por la tarde. Una de las noticias que circula en estas horas es justamente que hay un 32% de pobreza en la República Argentina, un número que marca el INDEC. Vos no podés, desde una comuna, desde un municipio, desprenderte de ese dato. Podés tener iniciativas, podés tener creatividad. Bueno, para eso tenés que tener proyectos. Queremos saber eso, cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas que pretenden tener los candidatos o precandidatos para hablar con mayor precisión de nuestra región, Mauro. Y nos metemos, ¿le parece, de lleno en los invitados de la región? Presidente comunal, mandato cumplido. Hablamos de Oscar Pernigotti, nos visita de Melincué, hoy aquí en Mesa Redonda Debate. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, la pasión es lo que lleva de alguna manera por la política a presentarte nuevamente como candidato. Bueno, es algo así. Lo que sucede es que Melincué, digamos, en los últimos años quedó arrasado por distintas circunstancias. Yo quería aclarar primero de que, o sea, yo salgo de la comuna, o sea, perdemos las elecciones, o sea, no perdemos las elecciones. Por la moneda, el sorteo. Exactamente, sino que eso es lo que, digamos, a uno le queda un poquito, ¿no es cierto?, de por qué, ¿no es cierto?, ocurren esas cosas. O sea, ya que eso es el azar puro, ahí no puso nadie, ¿no es cierto?, la mano para poder elegir un cierto perdiste el sorteo con Régora. Se perdió el sorteo, Régora, ¿no es cierto?, con ese candidato de ese momento. Pero ¿cuál es la cuestión, no es cierto?, porque no solamente, digamos, yo como persona que quise volver a la política, sino, digamos, la gente. La gente, ¿no es cierto?, debido al transcurso, ¿no es cierto?, de esos 6 años, más este año, ¿no es cierto?, transcurrido por el presidente actual, eso hizo que, bueno, me venían a ver, ¿no? Mirá, ¿no es cierto?, todas las cosas que habíamos iniciado, tenemos que seguirlas. Que eso es una de las cosas fundamentales que tiene, digamos, las administraciones. ¿Cuáles son esas cosas que hay que seguir, bien, que hay que hacer? Digamos, yo diría siempre, y lo repito,
que para poder llegar a ser desde, ¿no es cierto?, el más chico, que sería un concejal, después un presidente comunal, un intendente, y después, por lógicamente, un diputado, un senador, tenemos que tener una cierta escuela de todo esto. ¿Por qué? Porque vos imaginate que nosotros hicimos gestiones, ¿no es cierto?, en el transcurso de los 8 años, y todas esas gestiones que hicimos se plasmaron en ciertas obras. Yo sostengo de que por más que gane en este momento, que nosotros ganemos las elecciones, nosotros tenemos que seguir lo que este gobierno ha dejado, no abandonar todo y hacer todo nuevo. O sea, lo que está bien hecho, seguirlo. Y por lógicamente seguir nosotros nuestras ideas. ¿No? ¿Cuáles serían esas ideas? ¿Qué importa le darías a la gestión? Bien. Nosotros habíamos comenzado con, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura en Melincué. Estaba ya plasmada, prácticamente nos faltaba, nosotros dejamos en diciembre, para marzo, si todo iba bien, se ponía en funcionamiento la facultad, o sea, la extensión áulica, sí, sí. Uh-huh. Desde Rosario a Melincué. Después, por ejemplo, el tema de las cloacas. Las cloacas, estaba todo organizado, los planos hechos. En Enosa, en aquel momento, el señor Julio De Vido nos había dado, ¿no es cierto?, tanto a Carreras como a Chovet y a Melincué. 2011 estamos hablando aproximadamente. Sí, exactamente. Nos había dado, ¿no es cierto?, en ese momento, para nosotros eran 2.200.000 pesos para iniciar, ¿no es cierto?, las cloacas. Por lógica, nosotros entregamos la comuna y eso había que seguirlo. Bueno, y no se hizo. No se hizo. Esas son cosas importantísimas, ¿viste? También, por ejemplo, el parque temático, o sea, el parque que nosotros le llamamos en ese momento de los inmigrantes. O sea, como Melincué tuvo, muchos periodos de que la gente se fue de Melincué, te hablo prácticamente de muchísimos años, cuando funcionaba un molino harinero muy grande, que en la actualidad, si vos vas, está todavía el edificio. Eso fue quemado y fue llevado a Venado Tuerto. Y ahí fue una gran migración de gente que se fue de Melincué. El parque de los inmigrantes, le mandamos nota a todos los que se han ido de Melincué y todos regresen con un árbol. O sea, a la entrada de Melincué, a la izquierda, está el parque temático. Y bueno, todos respondieron, pero muy bien, y todos donaron un árbol. Y a su vez ese árbol, después abajo tenía, ¿no es cierto?, una plaquetita que decía, bueno, donado por fulano de tal, ¿no es cierto?, como regreso a Melincué. Aparte de eso, el parque temático, habíamos ido a Rosario, que lo tienen ahí el parque temático en Rosario, y nos atendieron muy bien los socialistas, la ingeniera nos llevó a ver qué es lo que podíamos hacer, ¿no es cierto?, para que lógicamente no solamente la gente vaya y esté sentadita debajo de su árbol, sino bueno, iba a haber, por ejemplo, algunas ovejas, algunos cerdos, por ejemplo, una vaca para ordeñar, y había unas grandes cavas ahí, que eso iba a ser para tener algunos peces. Eso se recorría después por algunos canalcitos, una serie de detalles importantes como para que la gente vaya a ese lugar. Y en cuanto al empleo, ¿cómo está Melincué hoy en día? Que es uno de los puntos claves, digo. ¿Cómo lo ves o qué ideas tenés en su defecto para potenciar el empleo en la localidad? Vos sabés que Melincué, lo único que tenemos nosotros, que es lo que tenemos que desarrollar, es el turismo. El turismo. ¿No es cierto? El turismo. Pero eso es un tema, ¿no es cierto?, que si vos querés te lo explico, pero es bastante largo, porque todo el mundo dice, sí, ahora, ¿no es cierto?, baja la laguna, hacemos, ¿no es cierto?, y que las empresas vengan y hagan inversiones. No es así. Nosotros comenzamos la regulación catastral de la laguna de Melincué. O sea, Melincué tiene 723 hectáreas en dominio comunal. Eso pertenece a la comuna de Melincué. La idea, ¿no es cierto?, que yo generé en ese momento, era poder tener, todo el dominio del lago, de la cota 8250 y 8350 como reservorio. Reservorio para que el agua crezca, ¿no es cierto?, en una altura de 1 metro. Para que tengas una idea,
La cota 8250 es 1,5 metros por debajo del piso del hotel que está en la isla. Hoy está casi 86. No, ya bajó. ¿Bajó de 86? Sí, bajó. Bajó 1,80 metros, casi 1,90 metros, vamos a ver. Estaríamos, yo calculo, en 1,80 metros. Estará a 30, 40 centímetros por... Por encima de la cota que decís vos. Exacto, por encima del piso del hotel. Sí. Y después hay que bajarla al 1,5 metros. O sea, cuando yo me fui, justamente eso es la cuestión de esto. El sistema de bombeo que se ideó en ese momento, si bien es bien que eran bombas tipo llamada rosera, pero son bombas, ¿no es cierto?, que únicamente, digamos, era la estructura, era un caño con un eje al centro, una hélice abajo al revés y un motor arriba, y no tenía más que eso. Eso nos dio resultado porque nosotros bajamos el lago que teníamos también en la cota 86-14, lo bajamos a la cota 82-40, o sea, 10 centímetros más abajo que la 82-50. Y eso fue. Pero también una época de seca, digamos, al mismo tiempo. Seca, pero seca normal. O sea, no fue de grandes lluvias. Oscar, para que la gente que está viéndonos, que es de la región y también la gente de Melincué, pueda tener una dimensión cuando hablamos en relación a la laguna, porque para pensar una Melincué sustentable, sin duda, y lo muestra la historia de la localidad, hay que pensar una manera de controlar, por llamarlo de algún modo, definitivamente la laguna de Melincué, porque es una cuestión cíclica donde sabemos que el pueblo vuelve a tener problemas con este tema. ¿Dónde le parece a usted que está la solución definitiva o una solución sustentable, digamos, que se pueda ir generando de a poco, pero que le dé la tranquilidad? Por un lado al poblador, pero también por otro lado esto que usted dice, al inversor. Es decir, si alguien viene e invierte, va a estar tranquilo de que no va a tener un problema mañana. Bien. De hecho, hay que explicar sobre la familia de Mayo, digamos, que fue e invirtió y hoy tiene dificultades, la ha podido acomodar, pero sigue teniendo un montón de problemas para que no se repita eso. Sí, bueno, de Mayo, un tema que yo estaba en el municipio cuando ellos vinieron a construir ahí. Al papá de ellos, los chicos eran mucho más chicos, escuchaban. Yo le dije bien clarito, ustedes tienen que construir, va a ser un boom total de eso, porque en realidad hacía falta, ¿no es cierto?, un camping, lo que ellos tenían más o menos. Primero tenían que presentar un plano y después yo le dije, tienen que construir todo esto arriba de la cota 86. El papá, por lógica, ¿viste?, dijo, bueno, entonces firme acá, que usted esté responsable, ¿no es cierto?, de construir por debajo de esa cota. Pero... ¿Por debajo o por encima? No, por encima, o sea, no, 86 era lo que ellos tenían que construir, por ahí arriba, por lógica, por arriba del 86. Lo que sí, ¿no es cierto?, yo quería explicarle a ustedes, que si se mantiene el sistema de bombeo como es correcto, no hay ningún problema de inundaciones de Melincué, porque las bombas están proyectadas para sacar los 5 metros cúbicos por segundo, que eso hace de que vos, cuando tengas el lago por debajo de la 82-40, crece, cuando crece 30, 40 centímetros, vos la bajás. O sea, vos estás diciendo que la culpa que se inundó el camping ahí de la familia de Mayo fue de Révora. No, yo no doy apellido. Bueno, fue yo del hablo de quien siguió en tu mandato. De la yo hablo de administración. Bueno, ¿fue culpa de quien siguió en tu mandato? Bien. ¿Por qué? Vos fíjate. ¿Sí o no digo? Sí, es correcto lo que vos decís. Bueno, pero yo no doy apellido. Discúlpeme, pero no es así. Yo digo que si se hubiese bombeado en tiempo y forma como estaba proyectado, porque eso no lo proyecté yo lo proyectó la provincia, los ingenieros de la provincia. ¿Estaba ahí en ese momento todavía? Obey, conmigo, ¿no es cierto? Teníamos una relación muy, muy íntima, bueno, en la cual estos ingenieros calcularon el promedio de lluvia de 100 años, de 100 años. Entonces se calculó que, teniendo el lago por debajo de esa cota, yo, por más que llueva, sí, la laguna va a crecer. La laguna podría haber crecido hasta 1 metro, seguro. Pero si vos tenés el sistema de bombeo en condiciones, eso hace de que vos puedas sacar el agua en forma continua. ¿Las bombas que son más acheto ahora, de alguna manera, van a garantizar una cota? Las nuevas, sí. Las que están... Bueno... Sacheto dice, yo llegué en un momento completamente de crisis total. Sí, señor. Digo, logré que se va a reparar la ruta provincial 90, logré que la estación de bombeo y el anillo de contención para que el pueblo no sufra más inundaciones. Hice lo que tiene que hacer, me voy. ¿Coincidís con eso? Bueno, ahí él sabe, ¿no es cierto?, de que hay fallas,
digamos, en las obras de contención, porque el terraplén donde se hizo no tiene que estar ahí, sino tiene que estar al lado del cordón del canal de aducción, que eso ya estaba proyectado. Pasa que todo lleva su tiempo, su dinero, por lógica, ¿no es cierto? Pero a su vez, yo cuando me fui de la administración, que esto es lo más importante, yo dejé $130.000 en Banco Nación, que únicamente ese dinero se podía tocar si es que hacía falta reparar las bombas. Las bombas. Bien, ¿qué pasa? A vos se te descompone una bomba, se rompe un eje, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Yo iba, en ese momento el ministro era Ciancio. Mire, ministro, pasa esto y esto y esto. Y dice, bueno, vamos a ver cómo conseguimos el dinero. No, nosotros lo tenemos. Nosotros sacamos este dinero, la reparamos y después, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a tres presupuestos, ¿qué pasaba? Lo arreglamos, lo poníamos en condiciones y después el Estado provincial nos reintegraba el dinero. Eso era sí o sí, y más todavía. Todo eso, las administraciones que seguían, teníamos que llegar a tener hasta $500.000 ahorrados en el Banco Nación. Para eso, nada más. Claro. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿No se usó para eso? No se usó para eso. Oscar, gracias por visitarnos. Muchas gracias.